Tenemos disponible para premios de Blanca Verdugo $100 y de Wilmer 150. Así que todavía hay $250 para continuar con este evento. Y para eso vamos a hacer unas cuantas competiciones de velocidad. Así que todo el que quiera entrarle lo puede hacer. Vamos a hacer tres categorías. Chepe, ¿quiere correr? ¿Hacer la cuarta, veteranos? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Categoría de... Bueno, vamos a hacer cuatro categorías. Vamos a hacer categoría de hombres o masculina, categoría femenina, categoría de niños varones y categoría de niñas. Así que todavía pueden ganar. Vamos a distribuir esos $200 en hacer unas competiciones de carrera libre. Por lo menos 100 metros. A ver quién corre más rápido 100 metros. Así que, si quieren ganarse esos $250, pónganse buzos. Les vamos a dar un tiempecito para que descansen, porque yo sé que los que acaban de correr pues están cansaditos todavía. El diablo está ya, ya ni aguanta el diablo, miren. Y siquiera se ha acercado el pobrecito. Eres Miguelito. ¿Dónde está Miguel? Te perdiste. Allá está Miguelito. Acepto transferencias, Bitcoin, acepto pago con Cuerpomatic, como sea. Ok, vaya, entonces vamos a ver. Pero la pupusa, el bicho y bichas, ¿van a comer ya? ¿Lo que corrieron? No quieren pupusa. Vamos a llenar. Ok, vale, entonces los que no han pedido su pupusa, vayan allá donde están sus pupuseras. Sí, los que vinieron a visitarnos, ahí pueden ir a pedir pupusa. Porque, se me olvidó mencionar, tenemos los chicos, los que están patrocinando comida. Por favor, sí. Una está bien. Los que están patrocinando comida son nada más y nada menos que Blanca Verdugo. Blanca Verdugo. Roberto Cepeda, bueno, pero el pan ya está ahí. Lo pueden sacar, el pan dulce también, por favor, lo pongan ahí en la mesa y que cada quien agarre. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto Cepeda, por los $50 de pancito. Carlos Díaz Rivera con $50 también para comida. Y Douglas con amigo de sapo con $100 también para comida. Así que muchas gracias, Douglas. Por cuenta de los suscriptores que nos han invitado también al desayuno. Exacto, muchas gracias. Dijo que descansamos. Sí, se puede tomar un descanso para que pase lo cansadito. Y luego vamos a regresar con la carrera de 100 metros libres. ¿Qué cosa? ¿Cree que amerita? Categoría gordos, categoría veteranos, papi, también papi ricos, ahí sí voy yo. Vaya. Por lo menos la vez con la casta y no el diablo. Va. Se va a muerte. Yo le dije ayer. Bravo, voy a estar aquí, voy a entrar. Yo quiero saber correr todas las mujeres siempre. ¿Y qué onda, mi gran amigo Mickey? Ay, mi amiguito. Quiero correr. ¿Y qué onda? Ahora sí parece gringo. Ahora sí. Siempre parece gringo. Ey, mira, no te confunden allá por gringo. Bien, lo que me da risa es como trabajo en un restaurante y la gente como que está me mira con el pelo guaro. Y la gente me llega hablando. Pero te veo más café el pelo, te veo más amarillo. ¿Qué? Porque el sol se me ve más amarillo. ¿Cómo? ¿En dónde le ves más amarillo? En el sol. Quiero ver. Míreme, le voy a hablar en inglés a ver si entiende. Hello, my friend, how are you? Good, how are you? Otro, dale allí. Espéreme, quiero ver qué le puedo preguntar. Vaya, me quiere agua con hielo, dice. Pero vete. Con hielo, no nada.
otra, hacerle otra. Quiero ver qué le puedo preguntar. Ay, no, muchachos. Leo. Yo no voy a hacer ridículo así. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Ya un año, completito. En abril voy a tener un año. Ah, un par de meses. Ya aprendiste el inglés. Es exacto. Varios gringos ha peleado, ¿ah? Es como estoy yendo a la escuela ya. Pero ¿cómo ha cambiado, Miguelito? Bueno, porque el trabajo me lo está exigiendo. Ah, bueno. La plata. Mira, ¿es Estados Unidos lo que esperaba mejor o te hace falta El Salvador? No, mire, me hace falta porque aquí está mi papá, mi mamá y todo. Pero allá está. Uh-huh. Y la plata no es lo que nos huele a uno. Allá va a quedar. Allá va a quedar. No, de verdad, allá hay plata. Hay oportunidades, pa. Hay oportunidades, el que pone las pilas. El que sabe trabajar allá, el que sabe mucho más. Y otra pregunta, allá sí trabajas, pues, Miguel. Uy, usted. Por juez. Todavía le queda duda si yo era su mejor trabajador aquí. Eso, mira. Yo luego le pregunto. No. No. A las 5 de la mañana me está escribiendo. No, porque trabajo toda la noche. Ah, bueno, bueno. ¿Cuántos trabajos tenés o más de uno? Tengo todos. ¿Te gusta trabajar de noche? En la noche trabajo en un restaurante y en la mañana trabajo en mi casa durmiendo. No, tengo doble trabajo, pero más fin de semana, sábado y domingo. Doble trabajo. Yo tenía uno en la noche. Pero, no, si eso no consta. Pero rápido, esa pancita uno lleva. No hay necesidad de despedirme. Es de verdad, Miki. No, yo le dije, pues, cama, yo le dije ahorita hueso, porque como van a hacer la corrida libre, entonces le dije hueso, decirle a Miki que corra. En el tiempo. Ah, te querés. Diablito, Camila. Está consolado. Camila, dígale hoy. Le trajimos a Camila. Camila, digo, Diablo. Ay, Camila. Como te vi llorando, pensé que era la Camila. Mira, vení, aquí te están retando, vení. Miki, Diablo. No, mira los colores, por favor. Primero mira los colores. Sí, por allá tal vez. No nos ofenda la familia, Cama. No nos ofenda la familia, por favor. Ay, cierto, los cheles. Aquí en la mesa de premiación hay pan dulce para todo el que quiera. Pásenlo, porque si no agarran, no les dejan. Así que vengan a meter mano. Aquí somos plaga, ya sabes. Aquí no le dejan si no meten mano. Mi loja. Vamos a comer todo. Agarra uno y lo compartimos. Gracias, Roberto de Peda. Gracias a Roberto. Este no me dejo, me lo merezco. Ahora sí. No, ya agarre, ya agarre. Ey, vos, paterna. Paterna, para el niño. Para el niño. Venga, pasito. Puro pan. Bam, bam. Gracias a Roberto Cepeda. Bam, bam, bam. ¡Roberto! Maruca, pasito. Ese es el río, hermano. ¡Limpiaste la boca, vos! ¿Parece que? Estoy tratando de no me llame. Es un miedo de alivia, él es de alivia. Agarre, ¿cómo no? Para... Los suscriptores que han venido de lejos o de cerca y deseen era la Angie, la cazadora Angie. Vaya, entonces para los suscriptores que nos visitan, los que todavía no se quieren ir, recuerden que va a haber todavía una competición más. Y aparte de eso, si traen su traje de baño, también les pedimos, les sugerimos
que se queden un rato más y vayan allá al área de la piscina de 4K. Allá vamos a ir a echarnos una bañadita. Allá hay hamaquitas y si es posible vamos a sacar carnita. Vengan, ya acá tienes carne. Para bueno, íbamos a sacar carne. Ya no hay. Ahí están los pollos. 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 El pajarito entero está todavía. Costilla, costilla de pajarito. Que esté aquí parejo. Sí, aquí. Dice que no hay carne. Mírenme, mi sueño. ¿Qué quieren? Algún día, algún día. Vaya. Entonces. ¿De quién es esa agua? Dale, vos agarrarla. Vos agarrarla, es patrocinada por la Angie. Mira, déjame dar por varios. Pero por varios también, porque yo dos días también. También, pero la mayor patrocinadora es la Angie. Definitivamente la Angie. Siempre tenemos una mayor patrocinadora. De dos meses sí, sí. Corrimos la asesoría, vino a correr. No, menos. Como 3 días. A correr, una tan sola vez, creo yo, que dio la vuelta. Me acuerdo que ayer le digo a la Betty, mañana cuando yo gane el primer lugar y levanto el trofeo a ti, usted se va a arrepentir y me va a pedir disculpas. Le digo. Ajá, ¿alguien? ¿Por qué te va a pedir disculpas? Porque usted no creía en mí. ¿Quieres escuchar? ¿De qué? La disculpa. No te lo voy a decir. Ah, Katy ya le están viendo, ¿no? Para, pero fíjense que, porque acá también tengo una lista, que bebidas. Bebida está patrocinando Blanca Verdugo también con $100 y Katy Alas. Pero como la Angie donó demasiado, más todos los demás que también donaban, y yo que para la bebida tenemos más que suficiente, así que para el almuerzo sí, esos 250. Si la mexicana no saca la comida, vamos a mandar a traer pollito campero. Ajá, si dice que no hay carne, entonces vamos a mandar a traer pollito campero. Nos vamos para la piscina con arrocito. Patitas. ¿Cómo? De la categoría grande. Ok, entonces vuelvo a repetir la invitación para los suscriptores que nos acompañan, que nos visitan. Más tarde, a eso de las 10, 11, nos vamos para la piscina. Allá está un área nueva de descanso donde hay maquita, está bonito, hay sombra. Y allá nos vamos a disfrutar. ¡Vámonos ya! No, porque vamos a hacer la carrera libre de 100 metros. Ese lugar le va a poner la mágica, Lucas. Sí, ahorita vamos a tomar un descansito para dejar que los atletas descansen, que reposen sus músculos y luego vamos con la carrera libre. Hay $250 disponibles todavía para premios. Eso es lo bueno de cuando uno va a las maratones, haces amistades. Sí, sí, sí. Los señores allá no todos hablando. Anduvieron caminando por todo el área. Y todavía se fue a vacilar a dar como 5 vueltas más. Ah, sí. Todavía. Todavía andaba allá. Sí, andaba para allá. Cabe lo otro, mire, que no es la cantidad de años y no la calidad de vida. Que el uh-huh. La calidad de él. ¿Cuántos años tiene? Yo por eso quiero él. 41. Dale, Messi, gana el dinero por mamá. Yo dije algo, ya que está vino la pobre. Yo dije algo, que mi premio yo no iba a compartir con la pobre. No, nada, que por qué. Dámelo a mí, entonces. Un abrazo de consolación. Sí. No solo dinero. No de consolación, sino decirle el próximo año nos vemos. La amistad no, no. Norma se esforzó hasta el último momento. ¿Sabes con quién lo puedes compartir? Con la Camila. ¿Sabes con quién lo puedes compartir? Conmigo. No, es que no, es que cuando compartí así es por otra razón, pero no, se fue de una lesión. La regué. Yo no tengo la Camila llorando. ¡Vamos a tocarlo! Lo mío fue eso, lo tuyo es muscular, lo tuyo es curar rápido, pero ya no le dije. Y de fondo no, tampoco lo tuyo es güey, o sea, es alguito, pero en 3 días te recuperaste, hija, o sea que... Conmigo lo va a compartir, dice, ¿cuándo le voy a andar amarando? Mire, de fondo la Camila llorando, mire. La Camila llorando de fondo siempre. Ay, qué fota agarra, Camila. Vos sí sos mala perdedora, mira. Es que si tomé una batalla. Mira,
Ella se tomó eso, la golpeó. No, si fue el pie la que la... Ella se tomó eso, la golpeó. Sí, pero fue el pie. Dice gordito que ella es el premio de la Camila. Una. Camila, ya tu premio, ya te reclamaron. Ya me comí. Vaya, entonces vamos a tomar un break para descansar los músculos y luego vamos a la competición de 100 metros libres.